soy el doctor Terrance Kyle. ¿Me recuerda? Hablamos en el Valor. Si eres real, déjame entrar. Tengo que destruir el nodo que tienes detrás. Aún no. Si escapa, en el transbordador nos matará a todos. Cuando cogieron la efigie de Aegis 7, el ser del núcleo del planeta se despertó. Eso. Mercer lo llama Gnosis Colectiva. Un organismo que controla a los necromorfos telepáticamente. Si les vamos con... Ya lo ha visto en el manual. Si un solo necromorfo escapa, la humanidad desaparecerá. Pero la efigie. Amelia lo sabía. Me dijo. Devolvería a la bestia su hibernación. Está bien. Devolvemos la efigie a Aegis 7 y así ponemos fin al brote. Así es. Pero necesitamos el transbordador para llevarla al planeta. Usted tiene un núcleo gravitacional y yo puedo dejarle pasar. ¿Qué me dice? Si es para acabar con esto, trato. Excelente. Puedo distraer a Mercer, pero no por mucho tiempo. Lleve la efigie a la plataforma del transbordador. Gracias, señor Clark, por ayudarme a enmendar mis errores. Autorización confirmada.
detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Gravitacional en el transbordador. Iré a ayudarle a cargar la efigie. Mercer anda cerca, deprisa.
adicional sustituido. Pruebe a encender el motor para completar la instalación. Thank you.
¡Haznos la convergencia! ¡Haznos uno! Señor Clark. Señor Clark, responda. Me cago en la nave. Está vivo, alabado sea. Me cago en Alman también. Kendra. Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura. Daño crítico en los sistemas internos. La efigie ha desgarrado la nave. Algo la arrastró hasta la plataforma de carga. Kain, pilote el transbordador hasta la cara. Voy tras la efigie. Por supuesto. Amelia, date prisa. Espera, ¿es el doctor Kain? Ese tío está loco. Ha matado al capitán. No puede acercarse a la efigie. Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta. Hay que intentarlo. Voy al compartimento de carga. Avisa a Nicole por el DRI y dile a dónde ir. Yo me encargo. Gracias. Cuando tengan a efigie, todos saldremos de aquí.
Cubierta de vuelo, control monorail. Señor Clark, nos acercamos a la plataforma del hangar. Nos vemos allí con la efigie. Llegando a cubierta de vuelo, control de monorail. Sí, Amelia, pronto. Devolveremos la Gnosis colectiva a su oscuridad. Gran idea la de darle a ese el único transbordador de escape. Mierda, Isaac. La biomasa de los que te has cargado ha llegado a la plataforma de carga. Se ha recombinado y... Es una cosa enorme y la efigie está incrustada en el centro. ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Ishimura. Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería. Si lo que sea eso quiere luchar por la efigie, encantado. Si anulas el sistema de protección, quizá funcione. Pero date prisa. Perdemos sistemas críticos rápidamente. Diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida.
seguridad. A todo el personal, diríjanse a sus zonas seguras designadas enseguida. Jacob Temple, el Dr. Mercer me tiene prisionero. Ese cabrón mentiroso me sacó de la cubierta de extracción con la excusa de construir algo para que su efigie empezara a converger. Yo qué sé. Lee, si encuentras esto, no toques la efigie. Y si ves a Mercer, corre. Te quiero. Después de lo de David, jamás pensé que... ¡Mierda! ¡Ya vuelve! Tenemos que irnos, señor Temple. No necesitamos su cañón de energía. Si quiere que construya esa mierda, lo necesitaré. Pero estas modificaciones no, ¿verdad? Alguien podría hacerse daño con ellas. Yo se las guardo. Ya está. Y ahora la efigie. Usted primero, señor Temple. La seguridad ante todo. Confirmada.
retrasarse. Alerta. Peso máximo de carga superado. Alerta. La tensión del cable supera el límite de funcionamiento seguro. Fallo de grúa inminente. Vamos, vamos. Precaución, el puente de acceso impide la transferencia.
Precaución. El puente de acceso impide la transferencia. Señor Clark, ya vamos. Cain, su ruta de vuelo pasa por la esclusa 19. Llegaré hasta allí desde el núcleo informático. ¿Para recogerla? Sí, aquí estaremos. ¿Puedes llegar sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras. Voy a intentarlo. Deséame suerte.
Omega. Escudos de contención alcanzando capacidad máxima.